Uno de nuestros principales compromisos con nuestros empresarios para facilitarles su trabajo es agilizar las inversiones con menos burocracia y también con más respaldo y mayor acompañamiento desde la Administración. Debemos dejar de ser un obstáculo para convertirnos en sus aliados y que seamos los aliados de los emprendedores, de los empresarios de pequeñas y medianas empresas, de grandes empresas también que quieren invertir en Cartagena, para que generen riqueza y para que generen progreso en nuestro municipio y en nuestra comarca. Prueba de ese objetivo es que hemos creado la Oficina Municipal de Empresas y hemos aprobado la propuesta en esta Junta de Gobierno. Esta va a ser la vía de entrada de todas las propuestas de los inversores. Van a ser atendidos por funcionarios expertos en la tramitación de autorizaciones que les van a acompañar durante todo el proceso administrativo, para recortar al mínimo el tiempo para recibir permisos y licencias. La oficina va a dar prioridad, lógicamente, a los proyectos de mayor interés municipal, los más estratégicos para el municipio, por número de empleo, también por la inversión que se genere o por tratarse de alguna iniciativa empresarial en áreas que consideramos estratégicas. Hemos trabajado ya en las características de esta oficina con los líderes de las organizaciones empresariales y también con empresarios del municipio que nos han aportado sus ideas para ajustarlas a las necesidades de los empresarios y para cerrar la propuesta definitiva. Además, hemos tenido el visto bueno del presidente de la Cámara de Comercio, la presidenta de COE, el presidente de la Autoridad Portuaria. Los técnicos municipales ahora estarán en contacto con los organismos de otras administraciones que deban emitir también permisos para actuar de manera coordinada y acelerar todos los procesos. Vamos a poner en marcha este servicio de forma progresiva, será a partir del mes de septiembre, y la oficina tendrá su sede física en el edificio San Miguel, pero también será accesible por Internet, puesto que esta oficina se va a encargar, además, de analizar de una manera permanente todos los trámites administrativos municipales que deben desarrollar los empresarios para recortar burocracia, para simplificarlos, y, como digo, será una oficina que esté en permanente contacto con la normativa para recortarla, para reformarla y para crear todo aquello que nos permita mayor seguridad jurídica, mayor celeridad técnica para hacer más fácil la inversión.